presidente. Quiero aprovechar para enviar un mensaje a mis paisanos tabasqueños que están pasando por una situación muy difícil porque ha llovido mucho, como pocas veces, y está lloviendo en la planicie de Tabasco, en donde no hay control de los ríos porque no hay presas, sobre todo en la parte de la sierra y del río Usumacinta. Y también está lloviendo en la parte alta de la presa Peñitas y está muy lleno el vaso de la presa y se tiene que ir soltando agua porque se tiene que evitar una tragedia mayor. Esto sucede porque desde hace muchos años no hay programas para desasolvar los ríos, hay tapones en los ríos.